con el empate éramos campeones. Pero la gente empujaba al equipo, quería ganar, quería ganar. Nosotros íbamos hasta que, faltando 5 o 6 minutos, hicieron un penal a Rinaldi. ¿Dudaste en algún momento de agarrar la pelota? No, yo venía pateando todos los penales. Para tener ganas de hacer el gol. 0 a 0. Suena el silbato. Corre Insúa. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! Reinó durante toda la temporada la alegría, el éxito. Y bueno, por suerte terminó muy bien. El equipo San Lorenzo tenía un muy buen equipo, con grandes jugadores. Tuvo dos grandes entrenadores. Y terminamos ganando el campeonato 3 fechas antes de que finalice el torneo. Y vinieron grandes jugadores. El primer semestre tuvo a cargo el equipo Juan Carlos Lorenzo. Y el segundo semestre, José Yudica. Y sí, vinieron grandes jugadores. Vinieron Pablo Agustín Comelles y Héctor López de River. Hubo Paulino Sánchez, estaba en Boca. Eugenio Morel jugaba en Argentinos Juniors y era titular de la selección paraguaya. Oscar Quiroga había sido uno de los mejores arqueros del año anterior. Era titular en Talleres de Córdoba. Y Miguel Batalla, que había tenido una gran campaña en Quilmes. Y bueno, se armó un gran equipo y la verdad que el equipo San Lorenzo fue puntero de la primera hasta la última fecha. Se dio algo no habitual hoy en día. O sea, en vez de San Lorenzo había perdido su estadio, que fue lo más importante de todo, ¿no? Porque en definitiva eso fue lo que le trajo inconvenientes, primero institucionales, económicos, y eso desembocó en que tenga dificultades en el aspecto deportivo. Pero ese momento generó una respuesta inversa a lo que sucede generalmente hoy en día en la sociedad argentina. Sí, era impresionante la gente que había, pero venía sucediendo casi todos los partidos, ¿no? Creo que la primera y la tercera fecha San Lorenzo jugó local en Ferro, después ya empezó a jugar en Vélez, ese partido se jugó en River, después hubo un partido en la cancha de Boca también contra Español, que empatamos, si hubiésemos ganado hubiésemos dado la vuelta olímpica ahí. Se postergó una semana, pero era el común denominador de todos los partidos, jugar con muchísimo público, era un aluvión de gente todos los partidos, mucha alegría, el equipo ganaba, que era lo importante, jugaba bien, sin llegar a ese nivel, por supuesto, pero algo parecido, sin llegar a ese nivel, por supuesto, pero algo parecido se dio en este último torneo. Mucha gente de todos los partidos, gente con buena química. Habíamos hecho la pretemporada, habíamos jugado todos los partidos amistosos de pretemporada y 4 días antes de empezar el campeonato hicimos un partido amistoso contra Vélez y no me puso, ¿viste? Entonces ahí nos distanciamos un poco, pero era un grandísimo entrenador. Entonces tuve 7 u 8 partidos sin jugar. Yo estaba enojado con él, él estaba enojado conmigo. Pero después yo estuve como 40 días, creo, sin entrenar. Pero después, bueno, el club me citó nuevamente, volví a entrenar y me recibió bien. Él era un grande entrenador, acá era Gardel. La gente lo quería mucho. Y yo no sabía qué iba a pasar cuando me reintegré a los entrenamientos. Y me recibió bien. Entonces me acuerdo que me vio, me senté ahí y me dice, ¿cómo andás, León? ¿Las vacaciones bien? Me dijo. Y no era lo que yo esperaba, entonces distendió el clima y jugué un par de partidos en reserva. Cuando me puse bien, medianamente bien físicamente, me puse un partido de titular contra la selección de Salvador. Ganamos 2 a 0, hice los 2 goles y ahí ya el otro partido me puso titular. Ganamos 3 a 0 de local en cancha de Vélez, hice un gol también y ya quedé de titular ahí. Lorenzo lo dejó primero al equipo. Sí creo que Yudica le dio un pequeño salto de calidad al equipo en cuanto a volumen de juego. Y él era un técnico que le gustaba jugar bien. Le dio un poco más de volumen de ataque al equipo. Me puso a mí de número 5.
Yo estaba jugando de número 10, me retrasó algunos metros. Empezó a jugar Miguel Batalla, que no había podido jugar en la primera parte del torneo porque se había fracturado el codo. Y el equipo empezó a tener mayor fluidez en el juego, mucho más dominio de los partidos. Y la verdad que éramos un muy buen equipo. Y muchos jugadores con mentalidad de equipo grande. Una buena intención de juego. Y jugadores de mitad de cancha hacia adelante, jugadores desequilibrantes. Batalla era un talentoso. Rinaldi era un crack, que tenía talento y hacía goles. Morel era un pensador que tenía un buen último pase, tiraba bien los centros, pateaba bien los tiros libres con pierna izquierda, muy fuerte. Héctor López era un delantero muy parecido a Villa, al actual delantero de Boca, colombiano. Hábil, rápido. Comelle pasaba mucho al ataque. Yo me despegaba mucho también. Éramos un equipo que generalmente tenía el dominio del juego casi todo el partido. Hable Gorrión López sobre la izquierda, el pelotazo, lo buscan a López, el número 7, este para Morel Bogado, se mete en el área, vamos a ver, entra Quinteros, también Jorge Rinaldi, ahora sí marcó penal el árbitro. Marcó penal el árbitro en cancha de Vélez Sarsfield sobre 35 minutos por infracción a Jorge Rinaldi. Y los días previos fue parecido a la semana anterior. Nosotros la semana anterior contra Español se jugó en la cancha de Boca y también la cancha de Boca estaba llena y era toda gente de San Lorenzo. Y empatamos. Si hubiésemos ganado, hubiésemos dado la vuelta olímpica ahí. Y el festejo se postergó una semana. Las entradas se agotaron 3 o 4 días antes. Nos concentrábamos 2 días antes de los partidos y iba mucha gente al hotel. Desde que salió el micro de ahí del hotel en el centro hasta que llegó a la cancha de Vélez, mucho público también. Y bueno, fue un partido difícil. El Porvenir, un equipo que se defendió de mitad de cancha hacia atrás. Nosotros atacábamos, tuvimos varias posibilidades de gol. No las podíamos meter. Seguíamos insistiendo todo el segundo tiempo. El equipo iba. Con el empate éramos campeones. Pero la gente empujaba al equipo, quería ganar. El otro íbamos hasta que, faltando 5 o 6 minutos, hicieron un penal a Rinaldi. Cuando el partido está 0-0, penal para San Lorenzo de Almagro. Morel Bogado besó el balón y se lo dio Insúa. La ubica el número 5, Insúa. Aquí está la emoción en este sábado especial. Y bueno, me tocó patear el penal a mí y tuve la suerte de embocarla. Caicedo le movió el balón a Insúa. No, apenas nos dieron el penal, estaba tranquilo. Calma, me tenía fe. Agarré la pelota y me la corrieron los rivales. Tranquilo, la volví a acomodar yo. Ya había tomado la decisión de pegarle fuerte al palo derecho. Antes de pegar, cuando fui a tomar carrera ya tenía la decisión tomada. Y traté de asegurarlo y pegó fuerte al lado de un palo. Suena el silbato. Corre y suba. ¡Uy! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! El ciclón de Boedo. El ciclón de Almagro. ¿Dudaste en algún momento de agarrar la pelota? No. Yo venía pateando todos los penales. Para tener ganas de hacer el gol. Faltaba unos 2 minutos para terminar y ya invadió la gente la cancha. Había ido mi mamá a la cancha, que creo que fue el único partido que fue a verme en primera división. Nos quedamos sin la camiseta, sin la ropa, sin nada, pero bueno, dimos la vuelta olímpica, fue una fiesta realmente. Un gran recuerdo. Yo creo que fue único e irrepetible. A cualquier persona que sea hincha San Lorenzo o no, que tenga memoria, que haya vivido ese momento, que haya leído, no hubo otro caso igual a ese. Aún en clubes grandes que hayan ganado títulos importantes, pero con ese caudal de público, no. Este es un club que tiene algunas aristas diferentes al resto, que está relacionado con el sentido de pertenencia, con ciertos rasgos culturales, con bastante rebeldía intelectual. Es una característica del club. Sí, tuve la suerte después como jugador ganar títulos nacionales, como entrenador ganar títulos nacionales e internacionales.
Pero ese torneo tiene un valor adicional para mí, sí. Vos en un campeonato podés salir campeón o subcampeón, podés ganar un título, una final o no ganarla. Pero el año 82 nosotros teníamos la obligación de salir campeón y de ganar. Así que sí, tendría que elegir uno de los torneos que más disfruté en mi carrera fue ese, sí.